Muy buen día, ¿cómo les va? Aquí comienza bien temprano la mañana de Campo Directo, aquí junto a estos animales en los corrales del predio de la Sociedad Rural de Jesús María. Tenemos mucha información para esta jornada. Comenzamos con los principales títulos. Amplían a un año la validez de las declaraciones juradas. El Gobierno Nacional extendió este martes de 180 a 360 días el plazo de validez de las declaraciones juradas de ventas al exterior de productos agropecuarios para oficializar las destinaciones de exportación para consumo ante la AFIP. La nueva medida se dicta con el objetivo de permitir la formación de precios futuros y dotar de mayor previsibilidad en los márgenes esperados por el sector de la producción. Aumentaron las autorizaciones de exportación de carnes a Europa. Más de 1.000 toneladas de carne argentina de primera calidad fueron autorizadas a ser exportadas en la primera semana de julio a la Unión Europea por cuota Hilton. Esto representa un incremento del 85% respecto del mismo periodo del año anterior. En ese lapso, el Ministerio de Agroindustria de la Nación otorgó más de 100 certificaciones de exportación, aproximadamente el doble que en igual tramo comparativo. En el mercado de Rosario, los cereales cerraron con estos valores. Soja, 4.200 pesos. Maíz, 2.455 pesos. Trigo, 2.750 pesos. Presenta este espacio Consignaciones Córdoba. Ingresaron a la venta 1.074 cabezas y del remate surgieron los siguientes precios promedio. Novillitos de 300 a 350 kilogramos, 36 pesos. Novillo de 350 a 400 kilogramos, 35 pesos. Vaquillonas de 300 a 350 kilogramos, 34 pesos con 50 centavos. Vacas buenas, 19 pesos con 25 centavos y toros, 23 pesos. En tanto, para invernada se pagaron los terneros de 100 a 150 kilogramos, 39 pesos con 50 centavos y terneros de 150 a 200 kilogramos, 37 pesos el promedio por kilo vivo. Próximo remate el lunes 17 de julio a partir de la hora 10 en las instalaciones de la Sociedad Rural de Jesús María. Y el dólar abrirá esta mañana a 16 pesos con 88 centavos para la compra, 17 pesos con 28 centavos para la venta. Nos vamos a una breve pausa, ya volvemos con más información aquí en la mañana de Campo Directo. Segundo bloque de la mañana de Campo Directo, todo previsto para el próximo 27 de julio en La Carlota. El Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba está preparando la tercera jornada provincial de suelos. Estuvimos dialogando con uno de los integrantes de la comisión directiva. Esto nos adelanta. La siguiente nota es presentada por Autohaus, concesionaria oficial Volkswagen. Su tercera edición, que esta vez va a ser un poco más al sur de siempre, es La Carlota, en la cual va a estar integrada en su típica apuesta de el profesional, el suelo y la tecnología que es inherente a ella. O sea, es una acción y una apuesta muy importante por parte del colegio para que los diferentes actores en todo lo que sea el ver al suelo como un elemento vivo, como un elemento que nos da la producción, que es donde empieza toda nuestra vida, toda la vida, haga, y más que todo la famosa fábrica de alimentos, haga que el profesional verlo inserto dentro de toda esa temática. Y bueno, y en ese día vamos a estar todos juntos, profesionales y no profesionales también, que va a ser en La Carlota, día 27 de julio, 8:30. Bien temprano. Bien temprano. ¿Quiénes pueden participar? Pueden participar, obviamente, ingenieros agrónomos, profesionales del rubro o no, porque siempre se está relacionado el suelo, donde parte todo. Y no profesionales también, estudiantes, obviamente, de diferentes instituciones, todo el mundo que se quiera llegar.
Presentamos a continuación la agenda, las principales actividades del agro para los próximos días. Mañana a partir de las 9:30 horas tendrá lugar en el Hotel Nahuán de Sinzacate la capacitación en técnicas de pulverización Master PLA. Es organizada por CEFAR, Sociedad Anónima. Personal capacitado de PLA abordará temas como aplicación de productos sanitarios, tipos de productos, deriva y técnicas de aplicación. La entrada es gratuita, pero se requiere inscripción previa mediante correo electrónico. El viernes próximo, en la Sociedad Rural de Jesús María, se llevará adelante un seminario sobre biomasa y bioenergías. Estará a cargo del secretario de Agregado de Valor de la Nación, Néstor Roulet, el director nacional de Promoción de Energías Renovables, Maximiliano Marrone, y el director nacional de Biocombustibles, Miguel Almada. Además, disertarán diversos especialistas con los que se podrá interactuar una vez concluidas las conferencias. Como cierre de la jornada, se realizará un almuerzo de camaradería en el hall del auditorio. Minutos finales de la mañana de Campo Directo. Aprovechamos estos últimos instantes para invitarlos a participar mañana jueves a partir de las 9:30 horas en el Hotel Nahuán de Sinzacate. Invitación provista por CEFAR, concesionario oficial de PLA, a la nueva Master PLA, una jornada técnica donde se tocarán temas como aplicación de productos fitosanitarios, tipo de productos, cobertura y penetración, deriva, dosis de producto, técnica de aplicación, variables que intervienen y regulación de un pulverizador autopropulsado a campo. Esta jornada teórica práctica comenzará a partir de las 9:30 horas y finaliza a las 15 horas. Están todos invitados. Aquí está el teléfono de CEFAR para la inscripción previa. Muchísimas gracias. Nos reencontramos mañana bien temprano, 7:50, aquí por la pantalla de Tele 8. Muchas gracias. Are you?